Hola a todos, en este tutorial les voy a enseñar a hacer este lápiz, esta cartuchera con forma de lápiz. Para realizarlo vamos a necesitar tres colores diferentes de helado, en este caso yo estoy utilizando algodón semigrueso en color piel, color flúor, amarillo flúor y color rosa chicle. Vamos a utilizar un poco de vellón siliconado, un marcapuntos o un pedacito de hilo, de lana, lo que ustedes tengan a mano para marcar las vueltas. Una aguja de 3 milímetros para este tipo de hilado. Vamos a utilizar un botón, el tamaño que ustedes prefieran, de acuerdo al tamaño de la cartuchera que hagan ustedes. Una aguja para coser el botón, aguja para coser lana y tijera. Bien, para empezar vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a hacer una cadena para fijar el trabajo. Y ahora, dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No les dije que empezamos con el color de la punta. En este caso yo voy a hacer la punta y el cuerpo del lápiz del mismo color. En este caso, obviamente, el amarillo flúor. Entonces empezamos con el color que vamos a utilizar para el cuerpo del lápiz. Una vez que hicimos los 6 medios puntos, cerramos el anillo mágico y en el primer medio punto vamos a hacer un medio punto. Tomamos el marcador, lo colocamos en el primer medio punto que acabamos de hacer y en el mismo espacio, perdón, vamos a hacer ahora otro medio punto más. Hacemos dos medios puntos y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer dos medios puntos. Uno, dos. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. En total nos van a quedar 8 medios puntos. Vamos a ajustar bien el anillo mágico. Quitamos el marcador. Y ahora vamos a hacer en la hilera 3, en la vuelta 3, 3 medios puntos y un aumento. Hacemos un medio punto, colocamos el marcador y ahora aprovechamos también para ir perdiendo esta hebra que nos queda. Hacemos 2, 3 medios puntos y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Repetimos, 3 medios puntos, 1, 2, 3 medios puntos y ahora un aumento nuevamente. Yo voy a aprovechar para cortar esta colita que nos queda acá. Ahí está. Quitamos el marcador. En la vuelta 4 vamos a hacer 4 medios puntos y un aumento. En la vuelta 3 nos van a quedar 10 medios puntos. Ahora en la vuelta 4 vamos a hacer el primer medio punto. Ponemos el marcador. Hacemos 3 medios puntos más. 1, 2, 3 y ahora hacemos un aumento. Y repetimos 4 medios puntos, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto hacemos un aumento. En esta vuelta nos van a quedar 12 medios puntos. Quitamos el marcador y en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Hacemos 1. 2, 3 y ahora un aumento. Hacemos 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Ahora vamos a aprovechar para cambiar de color. Se me hizo un nudito, disculpen. Suele pasar. Ahora sí. Bien, vamos
a hacer ahora el cambio de color. ¿Qué vamos a hacer? El último medio punto, en vez de cerrarlo, vamos a dejar las dos hebras. Voy a desarmar el último medio punto, así lo explicamos bien. Teníamos que hacer tres medios puntos y ahora un aumento. Hacemos el primer punto del aumento y cuando vamos a hacer el segundo punto del aumento, terminamos ahí. Tomamos el siguiente color, que sería el color de la madera del lápiz, y ahora vamos a cerrar este medio punto con el nuevo color. El color de la punta ya lo podemos cortar. Bien, ahora, en la vuelta número 6, vamos a hacer 4 puntos y un aumento. En la vuelta 5, no recuerdo si les dije que nos tienen que quedar 15 medios puntos. Ahora vamos a hacer 4 medios puntos y un aumento. Marcamos el primer punto, que igual en esta hilera no hace falta porque se ve el cambio de color, sabemos dónde empieza y dónde termina. Pero por las dudas ponemos el marcador. Hacemos 4 medios puntos, ya teníamos 1, 2, 3, 4 y ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Repetimos. 1, 2, 3, 4. A medida que vamos tejiendo, vamos aprovechando para perder estas hebras. Y ahora nos toca el aumento. Y ahora, otra vez, 1, 2, 3, 4 y el aumento. En la hilera, en esta vuelta 6, nos tienen que quedar 18 medios puntos. Vamos a quitar el marcador. Y ahora vamos a hacer 5 medios puntos y un aumento. Ya hicimos el primero, colocamos nuevamente el marcador y hacemos 2, 3, 4, 5 y un aumento. Repetimos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y la última, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Bien, ahora les voy a dejar indicaciones porque lo que sigue es repetición de puntos y aumentos. Acá en esta vuelta 7 habíamos terminado con 21 puntos. En la vuelta número 8 vamos a hacer 6 medios puntos y un aumento. Nos van a quedar 24 puntos al final. En la vuelta número 9 vamos a hacer 7 medios puntos y un aumento. Nos van a quedar 27 puntos al final. Y por último, en la vuelta número 10 vamos a hacer 8 medios puntos y un aumento. Al final de la vuelta 10 nos van a quedar 30 medios puntos. Ya terminé la vuelta número 10, ahora lo que vamos a hacer, quitamos el marcador, hacemos una cadena y cortamos la hebra. Con esto ya tenemos hecha la punta del lápiz. Bien, ahora vamos a hacer la tapa interna, que es lo que cubre acá, que esto va a ir relleno, entonces acá le vamos a hacer una tapa. Con el mismo color de la madera del lápiz, con el mismo color que terminamos, vamos a hacer un anillo mágico, una cadena para fijar, y dentro del anillo mágico vamos a hacer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos y ahora sobre el primer medio punto vamos a hacer un punto, un medio punto, y ahora vamos a hacer 5 aumentos. Este es el primer medio punto. Colocamos el marcador y en el mismo espacio hacemos otro medio punto. Seguimos haciendo aumentos. En el siguiente hacemos 2 medios puntos. En el siguiente 2 medios puntos. En el siguiente 2 medios puntos. Y en el último 2 medios puntos. En total nos van a quedar 10 medios puntos.
quitamos el marcador y ahora hacemos un medio punto. Y un aumento. Hacemos un medio punto y en el siguiente un aumento. Un medio punto y un aumento. Un medio punto y un aumento. Un medio punto y un aumento. En esta vuelta nos van a quedar 15 medios puntos. Quitamos el marcador, hacemos el primer medio punto y en la vuelta 4 vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento. Ya tenemos el primero, 2 y un aumento. 1, 2 puntos y en el siguiente un aumento. Esto lo repetimos hasta terminar la vuelta. Al final de la vuelta 4 nos van a quedar 20 medios puntos. Quitamos el marcador, hacemos el primer medio punto de la vuelta 5 y ahora vamos a hacer un punto y un aumento. Ya tenemos el primero, en el siguiente hacemos un aumento. Un medio punto y un aumento. Un medio punto y un aumento. Un medio punto. Un aumento y repetimos hasta terminar la vuelta. Al terminar la vuelta 5 nos van a quedar 30 medios puntos. Hacemos una cadena, cortamos dejando una hebra larga para coser. Y ahora ya podemos quitar el marcador. Ahora vamos a proceder a coser. Vamos a enhebrar la aguja. Enhebramos la aguja y esta hebra, si quieren, la pueden cortar. Yo la voy a cortar. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es coser estas dos piezas. La primera que hicimos con la segunda. Vamos a pasar por el primer medio punto de la pieza que acabamos de hacer. Y ahora, en esta pieza, en la parte de la punta, vamos a tomar solamente las hebras de adentro. De cada punto. ¿Ven? Si se fijan, a ver. Si se fijan, tenemos dos hebras, una de este lado y otra del otro lado. Vamos a tomar solamente la que está del lado de adentro, de esta manera. ¿Bien? Las de la tapa la vamos a tomar completa y la de la punta lo vamos a tomar solamente de la parte de adentro. Vamos a darle una pasada más para asegurar bien esta parte. Y ahora vamos a pasar al punto siguiente. Vamos a tomar el punto completo de la parte de la tapa. Si quieren, este hilo lo pueden cortar, lo pueden perder por el tejido, lo pueden meter adentro. Yo lo pongo para adentro. Vamos a tomar el punto completo del punto, el punto siguiente lo tomamos completo y el punto de la punta lo vamos a tomar solamente la mitad del punto, la parte de adentro, la hebra de adentro solamente, porque eso es lo que nos va a permitir después seguir tejiendo lo que sería el cuerpo del lápiz. Tomamos el punto completo de la tapa y solamente la mitad de la punta. El punto completo de la tapa y la mitad de la punta. El punto completo de la tapa y la hebra de adentro de la punta. Y así vamos a ir cosiendo toda esta tapa. Antes de cerrar, hay que asegurarse de rellenarlo, por supuesto, porque si no esto nos va a quedar chato y deforme. Entonces, antes de cerrar, recuerden que hay que rellenar. Así vamos a ir cosiendo estas dos piezas. Acá yo ya estoy por cerrar, ya me queda poco para terminar de cerrar. Entonces vamos a agarrar el vellón siliconado y vamos a comenzar a rellenar la punta. Ustedes lo rellenan como prefieran, si lo quieren bien apretado, lo rellenan apretado. Yo no lo voy a
No lo voy a hacer muy apretado el relleno. Es como para darle forma nada más. Ahí con eso está perfecto. Bien. Una vez que ya lo rellenamos, vamos a terminar de coser toda la punta con la tapa. Bien, ahora terminamos de coser. Una vez que ya llegaron a coser el último punto, si quieren le pueden dar una puntada más para asegurar bien el tejido. Yo voy a hacer de esta manera para cerrar ese pequeño huequito que queda ahí. Y ahora lo que queda hacer es perder la hebra por dentro del tejido. Yo voy a hacer un nudito. Recuerden que esta parte no se va a ver porque va a estar dentro de la cartuchera, así que si queda algún nudito medio visible, no se va a notar. Bien, hacemos el nudito y ahora perdemos por dentro del tejido. Cortamos y ya con esto tenemos terminada la punta del lápiz. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar de nuevo el color de la punta. En este caso es el amarillo fluo. Y vamos a unir en cualquier punto, da igual, no importa cuál, vamos a unir en la hebra que nos quedó libre. Como recuerdan, nosotros unimos la tapa dejando la hebra, tomando solamente la hebra interior, entonces la hebra exterior vamos a enganchar en cualquier hebra. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para que quede un poquito más prolijo, vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a dejar, lo voy a dejar la hebra un poquito más larga y lo vamos a dejar en la aguja, ¿bien? Vamos a meter la aguja por cualquier punto y ahora vamos a hacer un medio punto. Hacemos el medio punto, en vez de hacer el punto deslizado, hacemos el medio punto normalmente. Y listo, ya con eso quedó enganchado nuestro tejido y empezamos con el primer medio punto. Vamos a tomar el marcador, vamos a colocarlo en el medio punto que acabamos de hacer y ahora vamos a hacer un medio punto en cada punto de la vuelta anterior. En total van a ser 30 medios puntos. En esta parte se puede complicar un poquito, por lo que está tan pegada por lo que está la base, la tapa ahí, pero no es tan complicada. Puede complicarse un poquito a la hora de tejer, nos va a ralentizar un poquito el trabajo, pero no es difícil. Entonces ahí vamos haciendo un medio punto, tomando todas las hebras. En cada hebra hacemos un medio punto. Una vez que terminamos de hacer los 30 medios puntos, vamos a quitar el marcador y vamos a hacer un medio punto en el primer medio punto que hicimos. Colocamos el marcador y ahora de las vueltas 2 a la 35 vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior. Es decir, que de las vueltas 2 a la 35 vamos a hacer 30 medios puntos en cada vuelta. Con esto vamos a ir haciendo el cuerpo del lápiz. Ahí vamos haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. Yo ahora los dejo y vuelvo para que empecemos la vuelta 36. Una vez terminada la vuelta 35, vamos a quitar el marcapuntos. Y ahora en la vuelta 36 vamos a hacer 30 medios puntos, pero tomando solo la hebra de adelante de cada punto. Es decir, que vamos a tomar la de este lado. La de atrás no, vamos a tomar una sola hebra
vamos a hacer un medio punto, colocamos el marcador y ahora en cada punto de la vuelta anterior vamos a tomar, si ven ahí, está la hebra de atrás, ahí está la hebra de atrás, acá la hebra de adelante, vamos a tomar solamente la hebra de adelante, la de atrás la vamos a dejar libre. Y vamos haciendo un medio punto en cada punto de la vuelta anterior. Recuerden que toda esta vuelta es solamente tomando la hebra de adelante. Terminamos la vuelta 36, quitamos el marcapuntos y ahora vamos a hacer la hilera 37 y vamos a tejer en la hebra libre que hemos dejado en la vuelta anterior. Entonces, nosotros acá tenemos el medio punto y atrás del medio punto está la hebra libre de la vuelta 35. Entonces vamos a hacer un medio punto en esa hebra libre. Colocamos el marcapuntos. Y ahora en el siguiente vamos a hacer otro medio punto. Y así vamos a ir haciendo un medio punto. Perdón. Vamos a hacer 4 medios puntos, ahí llevamos 3, 4 y ahora vamos a hacer una disminución. Vamos a tomar una hebra, tomamos la hebra siguiente, tomamos la lazada, lo pasamos por las dos y ahora hacemos el medio punto. Esto es la disminución invisible. Repetimos. 1, 2, recuerden que acá estamos trabajando tomando la hebra libre, 3, 4 y ahora hacemos una disminución y repetimos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Continuamos trabajando 4 medios puntos y una disminución hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta 37 y ahora quitamos el marcador y en ese mismo medio punto vamos a hacer un medio punto. Volvemos a colocar el marcador y ahora en las hileras, en las vueltas 38 y 39 vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior. En la vuelta 37 nos quedaron 25 medios puntos. Entonces, en la vuelta 38 vamos haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. Esta parte es la que nos va a permitir que la cartuchera cierre prolijamente. Bien, ahí vamos haciendo un medio punto en cada punto de la vuelta anterior en las hileras 38 y 39. Una vez terminada la vuelta 39, vamos a hacer, quitamos el marcador, hacemos un punto deslizado en el siguiente medio punto, una cadena y ya podemos cortar la hebra. No hace falta que la dejen muy larga, porque esta hebra la vamos a perder por dentro del tejido. Vamos a tomar la aguja, enhebramos y ahora vamos a perder esta hebra por dentro del tejido. Ahí vamos perdiendo la hebra. Ahí está, vamos perdiendo y le damos una pasada para el otro lado para asegurarlo y ya podemos cortar. Con esto ya tenemos lo que sería todo el cuerpo del lápiz.
Ahora vamos a pasar a hacer la goma. Esto lo vamos a dejar aparte un ratito. Vamos a tomar el último color, en este caso es un rosa chicle. Vamos a hacer un anillo mágico, una cadena para fijar. Y vamos a hacer 6 medios puntos en el anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos y ahora vamos a hacer 6 aumentos. Hacemos el primer aumento en el primer medio punto. Colocamos el marcapuntos en el primer medio punto. Y ahora vamos haciendo aumentos en todos los puntos. En total nos van a quedar 12 medios puntos. Bien. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Hacemos un medio punto. Y en el siguiente un aumento. Un medio punto y un aumento. Un medio punto, un aumento. Un medio punto, un aumento, un medio punto, me parece que me equivoqué porque no me dan las cuentas, a ver, controlemos, uno y un aumento, uno, un aumento, uno, un aumento, uno, un aumento, y el aumento. En esta vuelta nos van a quedar 18 medios puntos. Voy a aprovechar para cortar acá. Ahí está. Bien, en la vuelta 4 vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Ahí está el aumento. 1, 2 y un aumento, 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 1, 2 y un aumento. En la vuelta 5, en la vuelta 4 nos van a quedar 24 medios puntos. En la vuelta 5 vamos a hacer un medio punto en cada punto de la vuelta anterior, es decir, que vamos a hacer 24 medios puntos. En la vuelta 6 vamos a hacer 3 medios puntos y un aumento. Hacemos el primero, colocamos el marcapuntos y hacemos 2, 3 y en el siguiente punto un aumento. Hacemos 1, 2, 3 y en el siguiente punto un aumento. Repetimos esto hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 7, en la vuelta 6 nos van a quedar 30 medios puntos. En la vuelta 7 vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior, pero tomando solamente la hebra de atrás de cada punto. Vamos a dejar la hebra de adelante libre. Ahí hacemos el primero, colocamos el marcapuntos y acá, si se fijan, tenemos las dos hebras, hay una, la de atrás, en la de atrás es donde vamos a trabajar y vamos a dejar libre la de adelante. Vamos a hacer 30 medios puntos tomando solamente la hebra de atrás. En la vuelta número 8 vamos a hacer 15 medios puntos, esta vez vamos a tomar el punto completo. Hacemos el primero, colocamos el marcador y hacemos 14 más, ahí van 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora vamos a levantar 20 cadenas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora, vamos a agarrar siguiendo toda la cadenita sin que se nos doble. En la primera cadena vamos a hacer un punto deslizado. Y acá nos queda el ganchito, digamos, para el botón, el ojal para el botón. En el punto siguiente vamos a hacer un medio punto y ahora seguimos con medio punto hasta el final de la vuelta. Son 15 medios puntos en total hasta el final. Entonces repetimos, repito lo que hicimos recién. Hacemos 15 medios puntos, levantamos 20 cadenas y hacemos 15 medios puntos más. Sacamos el marcador y en la vuelta 9 vamos a hacer 30 medios puntos. Hacemos el primer medio punto, colocamos el marcador y ahora tejemos un punto en cada punto de la vuelta anterior. Yo les quiero mostrar cómo vamos a tejer en la parte donde están las cadenas. Vamos haciendo un medio punto en cada punto. Acá hemos llegado, hacemos el último medio punto antes de las cadenas y ahora vamos a correr las cadenas para este lado del tejido. Vamos a ubicar el medio punto siguiente y vamos a hacer el medio punto ahí. Entonces esto nos queda del lado de afuera y ahí lo vamos a poder enganchar con el botón. Lo vamos a poder prender. Entonces seguimos haciendo un medio punto en cada punto de la vuelta anterior. Vamos a hacer, esta es la vuelta 9, la vuelta 10 y la vuelta 11. Vamos a hacer un medio punto en cada punto de la vuelta anterior. Terminamos la vuelta 11 y ahora lo que vamos a hacer es unir las dos piezas, el lápiz con la goma. Sin cortar la hebra, vamos a quitar el marcador y vamos a tomar el lápiz de esta manera, con la punta para que no nos apunte a nosotros la punta. Espero que se entienda. Vamos a tomar en la goma, en el punto siguiente, la hebra del lado de adentro. Pero, sí, bien digo, del lado de adentro. Y en el lápiz vamos a hacer lo mismo. Ustedes van a ver en dónde quieren, en qué parte del lápiz quieren unirlo, en cualquier punto, no hay problema. Y en el lápiz vamos a tomar también la hebra del lado de adentro. O sea, si se fijan acá, la hebra del lado de adentro sería la de afuera, perdón. La hebra del lado de afuera, la de adentro la dejamos libre. Y en el lápiz vamos a tomar la que está del lado de adentro, la de afuera la dejamos libre. Entonces ahí hacemos un punto deslizado. En el siguiente vamos a tomar el siguiente punto, solamente una hebra. Vamos a hacerlo otra vez porque me parece que me fui de cámara. Bien, tomamos la hebra de atrás y en el lápiz tomamos la hebra de adelante y hacemos un punto deslizado. En la goma tomamos la hebra de atrás y en el lápiz tomamos la hebra de adelante del siguiente punto. Y hacemos un punto deslizado. Traten de no hacerlo muy apretado. Tomamos en el siguiente punto la hebra de atrás y en el lápiz el siguiente punto la hebra de adelante y hacemos un punto deslizado. Vamos a seguir así hasta que hayamos unido un total de 8 puntos. Acá llevamos 4, 5,
6, 7 y el último punto 8. Vamos a hacer una cadena y ya cortamos la hebra. No hace falta dejarla larga, solamente para poder perderla dentro del tejido. Ahí ya tenemos unida la parte de atrás de la cartuchera. Vamos a enhebrar la aguja. Y ahora vamos a perder esta hebra por dentro del tejido. Ahí vamos perdiendo por dentro del tejido. Y volvemos para el otro lado. Cortamos y ahora solo nos queda coser el botón. Ahí voy a quitarle el zoom para que vean bien cómo está quedando nuestra cartuchera. Ahí ya tenemos lista la cartuchera. Nos faltaría solamente coser el botón. Ahí cosemos el botón a la altura que nos dé la cadenita y con eso ya tenemos terminada nuestra cartuchera con forma de lápiz. Espero que les haya gustado, que se suscriban al canal si no están suscritos. Tienen en la cajita de información están todos los enlaces para mis redes sociales y nos vemos en el próximo tutorial. Chau, chau.